¿cómo están? Después de tiempo estoy grabando un nuevo video. Te voy a comentarles por qué estoy con gorrita. Es porque el día de hoy voy a salir un ratito a Ventanilla. Y no es para diversión ni nada, ya quisiera yo, pero todavía no, porque sabemos que estamos en tiempo de pandemia, así que no puedo salir mucho. Voy a ir a Ventanilla por algunos motivos. Uno, porque tengo que ir a recoger algunas cositas, que son un pedido que realicé de 3 prenditas. De aquí de Pachacútec hasta Ventanilla solamente están 30 minutos de distancia. Otro punto es porque, como voy a ir a Ventanilla, voy a aprovechar en pasar un ratito a Plaza Vea para hacer algunas compras de algunos productos que nos hacen falta aquí en casa. Y el otro motivo es para poder entregar algunos productos de una señora que le hice el favor de recibirlos. Y ya pasó mucho tiempo porque ella no puede, yo no puedo porque yo trabajo acá en casa y se me complica mucho el horario. Y así que como estoy en la Ventanilla, estoy aprovechando que ella también va a estar en Ventanilla y le voy a dar al alcance el producto que son 3, 4 productos que tengo de ella que me encargó. Así que no hay problema alguno. Quería ver si también iba a pasar por el banco, pero en estos tiempos las colazas, uff, son inmensas. Así que por el momento no creo que vaya a pasar por el banco. Y así que el día de hoy hay una nueva historia. Quédate. Bueno, ya hemos ingresado a Plaza B y vamos a comprar algunas cositas que queremos más que todo para la semana, para poder comer algunas cositas. Pero como paseando, estamos pasando por la parte de la ropa. Ya se viene el otoño, invierno, por cierto. Y adelante está mi hermana. Aquí tenemos variedad de pan de molde. ¿Qué vas a comprar? Pan de molde, pues, pero no sé qué pan. Pan de molde blanco pidió. Acá hay pan blanco. Es el pan blanco, pero no dice que está. Este es integral. Mira la diferencia. Ahora, ¿cuál llevamos? ¿El mediano o el pequeño? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? Seguimos haciendo las compras. Más que todo para mi hermana Isabel, que se le ha antojado varias cosas. Así que tenemos que caminar y hacer las compras que se necesita. ¿Qué? ¿Pollo? No, estamos a dieta. Camina. Nada de pollo el día de hoy. Mi hermana sigue buscando la sangrecita. ¿Encontraste la sangrecita? ¿Nada? Ahora nos toca pagar y hay una colaza en todos los cajeros. Hay mucha cola. Mira,
Eso es lo malo. Y también hay bastante gente y no se cumple la distancia que se tiene que cumplir. Al menos los carritos ayudan a que entre la otra persona de adelante se cumpla, pero en algunos casos no. Y esto es todo lo que compramos. Amigos, ya regresé por fin. La verdad es que el día de hoy he visto mucha gente en ventanilla, y más que todo por el lado del banco. Todos los bancos han estado súper llenos. El BBVA, el Scotiabank, el Interbank, el BCP no he podido ver cómo está, porque está mucho más lejos que de los otros bancos, pero me imagino que también ha estado full lleno, porque normalmente los bancos que acabo de mencionar no hay mucha gente, no es que haya mucha cola, siempre las colas o filas están en el BCP. Pero en este caso he visto demasiada gente en ventanilla, más que todo en los bancos. Y me imagino que el BCP también ha estado con harta gente, y así que preferí no ir al BCP. Pero sí fui a Plaza Vea, como han visto el video. Hice una pequeña compra nada más con mi hermana, y entregué ya los productos de la señora. Menos mal que ya por fin le pude alcanzar, ella también lo tiene, y todo ok. Y les quería mostrar los productos que pedí. Son productos americanos. No es que sean nuevas. Esta es la primera vez que estoy haciendo ese tipo de compras. Es una prenda usada, pero en el estado está 10 de 10. Y las voy a mostrar. Son solamente 3 prendas que solicité en este caso. No quería pedir mucho porque primero tenía que ver la calidad, cómo estaba el estado de los productos. Pero yo creo que no voy a volver a pedir, porque prefiero comprar productos que estén nuevas, sin ningún tipo de uso. Así que les voy a mostrar los productos que hice pedido. Aquí vamos. Esta es la primera prenda. Es un polito vivirí. Ustedes saben que mis colores favoritos es el negro y el blanco, y siempre suelo comprarme polos, prendas de color negro o blanco, pero últimamente he estado variando bastante los colores. Pero este, al verlo, me gustó bastante. Mire, no está feo, y la calidad también está buena, porque es gruesita la tela, no es que sea delgadita. Y la marca es de Augusta. La verdad, marcas americanas no sé nada de nada, pero me gustó. Esta es la primera prenda que me compré. Como les dije, la tela es muy buena, no es delgadita, no es transparente, así que está bien. Yo le pongo un 9 de 10, porque sí, lo único malo son mis brazos. Tengo muchos brazos, así que, ni modo. Esta es mi polito. La segunda prenda que pedí es este polo de aquí. Es así, es con estampado. No sé qué cosa dirá aquí. Ah, ok. Este es de los cuales me separan el producto. Y en la parte de atrás es así. Es un polo básico, pero con estampados. No soy de usar muchos polos con estampados grandes. En todos los polos que tengo, los estampados son muy
Muy pocos. Esta, por decir, es una palabra nada más. Tengo otros polos así que también dicen una palabra, o polos que no tengan nada de estampado. Pero dije, vamos a probar qué tal está, qué tal me queda. Y además la calidad también está buena. No, no es que sea un polo delgado, también es gruesito. Sí, no está nada mal. Así que vamos a probarnos para ver qué puntaje le damos. Esta es la segunda prenda, que es el polito básico. Tiene su estampado de talla small. Y tiene un estampado en la parte de atrás. Al menos sirve para diario. Y también sé, yo quería usarlo entre el pantalón, que también bastante se ha estado usando ese tipo de moda. Y pues quedaría así. Así que de este producto le voy a poner un 8 de 10. Porque no pensaba que era tan grande el estampado. Pero sí ocupa todo el polo. Y en la parte de atrás también. Ahora les voy a mostrar la tercera prenda que compré. Esto fue el último producto que solicité. Porque como ya estamos entrando a otoño, invierno, entonces me hace falta una casaquita o algo, ¿no? Aunque yo tengo bastantes sacos, pero ya nos conocemos entre mujeres como somos. Y como este tipo de prendas no lo tenía, así que pedí esta. Este cortamiento es una casaca. La verdad es que yo pensé que iba a ser un poquito más grueso, pero no, este cortamiento es muy delgadito. No sé si serán así todos las casacas cortamientos, pero, o sea, caro no han estado. Han estado súper cómodos al ser productos de segunda y de buen estado. No es que te cueste 50, 70, 80 soles. Este de acá, por decir, me costó 20 soles. Es una casaca cortaviento color negro. Y como soy chiquita, pues todos los productos son de talla S. Este producto me costó 10 soles, que es un polito básico con estampado. Y esta de aquí me costó 15 soles. Yo creo que como es vivirí y es de otro material, y también por las marcas, creo, me costó 15 soles. Este es el tercer producto que me compré. Es una casaca cortaviento. No es grueso, pero sí que genera bastante calorcito. Y más que todo, esto es para época de invierno. Si es que llueve en tu ciudad, entonces esta es ideal. Me puse con un polo más clarito para que se pudiera notar. Sí, me queda exacto. Muy bien. Lo único malo, yo creo que no es tan malo, ¿eh?, que me quede grande en el brazo, porque si es que hiciera frío, entonces simplemente me arrimo un poquito para que cubra todo mi mano y así no tenga frío. Esto le voy a poner un 5 de 10, pero me dirás por qué. Pues, o sea, todo está bien ya, el tamaño, porque no es grande, incluso tiene su capucha aquí. Ahorita no me queda tan bien porque estoy con una colita. Pero si estuviera con el cabello suelto, sí cubriría todo. Lo único malo es que este cierre de acá me vino fallado. O sea, el cierre está mal y así que eso no se vale. Este sí está bien, pero este de acá no. Pero en términos generales, sí, sí está bien, me gusta. Pero un 5 de 10 por esta falla. ¿Y qué tal te pareció a ti? ¿Te gustaría que hiciera algún tipo de video con Office mostrando en esta tendencia de otoño? Tú me indicas para yo poder hacer algunos cuantos al menos. Más que todo para probar nuevos estilos, porque últimamente, como estamos metidos acá en casa, me he estado viendo bastantes productos, los outfits, cómo ponerse, con qué ropa combinar y todas esas cosas. Y me gustaría hacer un video así. Y si a ti te gustaría que yo hiciera uno de ellos,
ya sabes qué hacer, comentar. Espero les haya gustado este pequeño video y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. Chao, 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 chao.